amigos se nos acabó se nos acabó la temporada regular del nfl 18 bueno 17 semanas y con este 18 que le hemos dado todas las apuestas muchas recomendaciones sobre todo fue un año de temporada regular en el que las proposiciones nos fue bastante pero bastante bien recuerden con eso me refiero a todas las opciones de aquí en nota touchdown eh, las altas de yardas de un jugador y muchas otras cosas más fue una gran gran temporada regular esperemos poder cerrarla todavía mucho mejor y recuerden que este video seguirá para todos ustedes en la postemporada. Obviamente con menos apuestas, claramente, pero, porque hay menos partidos, pero seguiremos hasta el Super Bowl y todo. Así que aquí seguiré el video de apuestas de la semana hasta que acabemos y estén con nosotros todo el tiempo. Recuerden también que en diciembre nos fue espectacular en el grupo NFL. Si les interesa, forma parte, ya es la promoción más barata. Semana 18 y hasta el Super Bowl por solamente mil pesos. Así que. Contáctenos a la dirección que ya conocen, el y ahí les daremos toda la información. Vamos a comenzar como siempre con el teaser que tenemos para esta semana. Siete equipos, pago de más 900. Bengals de menos 6 puntos a cero. Recuerden que los Browns se van a tomar este último partido como si fuera de pretemporada, es decir, no van a jugar con titulares y Cincinnati querrá cerrar bien. Los Vikings de más 3 a más 9. Este partido lo veo muy dividido. Minnesota sigue vivo y creo que eso hará que jueguen lo suficientemente bien para que no pierdan por paliza. Así que vámonos con los 9 puntos. Posteriormente Bucaneros de menos 5 y medio más 0.5 Tal vez no juegue Baker Mayfield Pero hay esperanza de que todavía pueda jugar Así que si juega Baker Mayfield este teaser sigue Y tendría muy buenos resultados Porque Tampa Bay únicamente necesita ganar El Dallas de menos 13 a menos 7 Recuerden que Dallas está obligado a ganar la última semana contra los Commanders para poder ganar su división y creo que los van a aplastar y sea un resultado semejante al del partido de The Action de Gracias. Gigantes de más 5 y medio, más 11 y medio, esta es de las que más me gusta, eh. Los Gigantes le pelearon hasta el final a los Águilas de Filadelfia y ahorita que Filadelfia está peor, creo que podría tener una mucho mejor actuación los Gigantes y si pierden no creo que sea por 11 puntos. Los Broncos de más 2 y medio, más ocho y medio van a cerrar bien. Los Broncos nos demostraron que la manzana podría dar a Russell Wilson y Ocean no Payton y bajo Jared Steelham creo que le podrán ganar a los Raiders. Y los Patriotas de menos 2 a más 4, si este es el último partido de Bill Belichick seguramente se querrá ir ganando y además los Patriotas tienen una racha de partidos ganados contra los Jets muy importante. Vamos con el par que tenemos para esta semana, eh, pago de más 1071, o sea, lo que apuesten se les va a multiplicar prácticamente por 10, un poquito más. Primero los Texans Money Line. Que ya pasaron a ser favoritos de uno. Yo creo que los Texans van a ganar este partido. Perdieron en la semana 2 contra los Colts. Tienen mejor coreback y, honestamente, para mí son mejor equipo que Indianapolis. Así que vámonos con los Texans. Posteriormente, los Titans más 5 y medio. Yo creo que van a ganar el partido. Pero para propósito de este parlay y que sea un poquito más seguro, vamos a tomar los 5 y medio puntos para garantizar que estemos protegidos. Chicago con los más aquí lo mismo, ¿eh? A los que quieran arriesgarse y tomar este parlay, si toman Bears Money Line, no tengo bronca, yo creo que van a ganar. Pero tres puntos nos protegería de que, en dado caso de que gane Green Bay por 3, se haga push y nos paga el resto. Y los Bills, que creo que ganarán su último partido de la temporada en contra de los Dolphins. También los Bills nos pagan bien, aprovechando que son visitantes. Así que repito, si este Parley se gana, nos pagaría más 1071. Vamos ahora con las proposiciones que tenemos. Primero, las de qué corredores pueden anotar touchdown. Jalen Warren o Nagy Harry, las últimas dos semanas lo han hecho maravillosamente bien. Me gusta un poquito más Jalen Warren porque creo que van a tener que utilizar un poquito más por aire y en mi opinión creo que tiene más oportunidades que anotar de Ineye Harris, además de que nos paga mejor. Eh, Jonathan Saylor de los Colts, recuerden que la debilidad de los Texans durante la temporada en su defensa ha sido la defensa por tierra, creo que al menos podrá anotar un touchdown en un partido que espero sea de muchos puntos. Derrick Henry, lo que se espera que sea su último partido con los Titans, creo que se va a despedir bien en su carrera con Tennessee y tuvo excelentes partidos contra Jaguars y en este último no creo que será la excepción. Tony Pollard, que nos ha quedado muy mal en algunas semanas, tiene una oportunidad de oro de salir de la, marra, de la mala racha de no poder anotar, y de aquí anotar en contra de los comandes. El eh, Aya Mitchell, recuerden que no va a jugar Christian McCaffrey, así que todos los acarreos pasan a ser parte del Aya Mitchell. Y creo que puede anotar aquí un touchdown. Y cerramos con James Cook de los Bills. Que también sobre todo porque lo utilizan por aire, creo que podrá anotar en contra de los Dofields. Vámonos ahora con los receptores que creo que pueden anotar un touchdown. Primero, eh, George Pickens de los Steelers, que con el. Bueno, con la titular de, 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 titularidad, perdón, de Mason Rudolph. Lo he hecho muy bien y recuerden que Baltimore pues no creo que juegue con mucho énfasis el partido y además tienen problemas en la secundaria. Creo que Pickens puede anotar. Nico Collins de los Texans también es otro que me agrada bastante. Recuerden que el tiempo que estuvo sin conmociones CJ Stroud, su receptor favorito junto con Tank Dell era Nico Collins y aquí creo que puede anotar contra una secundaria de los Colts que deja mucho que desear. Eh, de Andre Hopkins también recuerden que la secundaria de los Jaguars el último mes de la temporada le fue terrible, de verdad terrible y creo que aquí Hopkins puede anotar. Justin Jefferson de los Vikings también, que en su regreso, bueno, en su tercer partido de regreso de lesión, anotó en contra de los Lions y creo que en este último partido también volverá a anotar. Posteriormente, Chris Godwin de los Bucaneros, que trae cuatro o cinco partidos, que trae una muy buena racha de, de anotaciones, anotó contra los Santos al final y creo que aquí podrá anotar en contra de los Panteras. Y Brandon Cooks de los Vaqueros, que bueno, lo mismo, ¿no? Van a decir, ¿por qué no Sid Lamb? Pues claro, ¿no? Sid Lamb creo que va a ser el principal, pero Brandon Cooks particularmente me gusta más porque nos paga un poquito mejor. Seguimos ahora con las alas cerradas que creo que pueden anotar Todd John. Jake Ferguson de los vaqueros que bueno, con las alas cerradas ya les he dicho que es complicado porque estadísticamente son de las que menos tienen probabilidad de anotar pero creo que Ferguson, sobre todo tomando en cuenta la defensa de Washington, puede anotar básicamente cualquier jugador ofensivo de los vaqueros creo que puede anotar. Dallas Goddard de Filadelfia también sería otra buena opción los gigantes tienen problemas en su grupo de linebackers si no son muy buenos cubriendo las cerradas e indudablemente creo que será un partido de muchos puntos Travis Kelsey que bueno Aquí, si llega a jugar, eh, que no creo que llegue a jugar, la verdad, les soy muy franco, no creo que llegue a jugar Travis Kelsey. Ya se anunció que Mahomes no va a jugar, algunos otros titulares también. Pero si llegara a jugar, que no creo, lo recomendaría. En dado caso que no, creo que Gerald Everett, el ala cerrada de los Chargers, podría ser una buena opción. Y el último, Dalton Kincaid, que bueno, se esperaba más, o yo esperaba más, de la temporada de él. Creo que no lo han sabido utilizar correctamente. Contra los Dolphins, creo que es una buena oportunidad por todas las lesiones que tiene su secundaria y su grupo de linebackers. Así que estas son las salas cerradas que les recomiendo. Ya casi para terminar, vámonos ahora con las eh, altas y las bajas que les recomiendo para esta semana. Primero con las altas y las bajas de Texans contra los Colts. Ya les decía que creo que va a ser un partido de muchos puntos, muchas anotaciones, en la cual los dos equipos van a anotar bastante. Jaguars contra Titans también están muy bajas en 40, eh. Y yo creo que Tennessee podría alcanzar o rebasar incluso los 20 puntos. Y ya con eso se hacen las altas de 40, tomando en cuenta que Jacksonville también lo haga bien. Las altas también de Vaqueros contra Commanders están en cinco y medio. Aquí el problema no es tanto que los comanders anoten, sino que yo creo que los vaqueros van a anotar cuarenta y tantos puntos. Así que ellos solitos podrían hacer casi las altas. Las bajas de Broncos contra Raiders. El primer partido de la temporada que ganó a los Raiders fue de muy pocos puntos. Creo que aquí volverá a ser lo mismo, muy poquitos puntos. Chiefs en contra de los Chargers, otro partido que será de muy pocos puntos. Ya les decía, se anunció que no va a jugar Patrick Mahomes, algunos otros titulares también. Y eso significa que será un partido de pocas anotaciones. Y también Jets contra los Patriotas. Estas son las bajas más bajas en los últimos 20 años. Desde el 2005 que jugó Pittsburgh contra Chicago, no ha habido unas bajas tan bajas en la NFL. Creo que el que ambos equipos se acerquen incluso a 17 puntos, va a ser bastante difícil. Así que también vámonos con las bajas de Jets contra Patriotas. Bueno, y ahora sí, para terminar, vamos a cerrar este video de la temporada regular con las proposiciones generales que tenemos para ustedes. Primero, las altas de CJ Stroud, obviamente las altas de yardas por aire, me refiero. Eh, están como en 260, 270. Creo que Strauss tendrá 300 más yardas en este partido que es de playoffs para Texans y para Colts. Altas yardas por tierra de Derrick Henry. Les comentaba justamente la parte de corredores que creo que Henry se va a despedir con un gran partido en contra de los Jaguars. Y no creo que nos pidan más que unas 60-70. Altas de 1,5 touchdowns de Baker Mayfield. Si llega a jugar, ¿eh? recuerden que todavía no es oficial que Baker Mayfield juegue porque salió lesionado. Pero si juega, las altas de 1.5 touchdowns sería una opción. Luego, las altas de dos y medio touchdowns de Dak Prescott. Por la defensa con la que va y las armas que tiene y la buena temporada que ha tenido Dak Prescott, nos van a pedir 3 touchdowns para que se haga. Pero yo creo que se puede hacer tomando en cuenta el pésimo estado de la defensa. Altas de yardas de Tyro Taylor. Me refiero a las altas de yardas por aire también. Recuerden que la secundaria de las Águilas de Filadelfia ha sido catastrófica. Y Tyro Taylor jugó muy bien en contra de los Rams. Altas de 1 y medio touchdowns de Justin Fields. Recuerden que también la secundaria de los Packers es un problema. Ha estado jugando muy mal. Aquí el problema podría ser el clima, pero Justin Fields está acostumbrado a jugar en clima de viento y nieve, así que no creo que le afecte mucho, y las altas de yardas de Josh Allen también por aire. Recuerden que la defensa de los Dolphins perdió a Bradley Chop, perdió a Jalen Phillips, Seven Howard está lesionado, Jabon Holland también. Esto podría terminar siendo una paliza para los Dolphins, así que vámonos con las altas de yardas de Josh Allen. Y con esto cerramos el video de apuestas de la semana de la temporada regular. De nuevo, cuenta les reitero, métanse al grupo premium, ganen dinero. Y lo más importante, si no quieren entrar, no pasa nada, este video seguirá para ustedes durante toda la postemporada. Ya está el Super Bowl.